Hola, buenas tardes. Soy Martín Müller, el director general de escuelas de la provincia. Tengo el placer de compartir una nueva edición de contenidos en red que organiza el portal Aprender, que es una instancia para acercarnos en este momento de distancia social, de necesidad de encontrarnos de alguna manera. Y estas son oportunidades en las cuales podemos profundizar en algunos temas que a nuestros docentes y a nuestros estudiantes seguro le interesan y al público en general desde ya. Así que hoy tenemos el placer de charlar con un amigo y una persona que, aparte, al margen de su profesión como abogado, en lo cual es muy reconocido aquí en la provincia, es un, no diría aficionado porque es bastante profesional la manera en que encara su trabajo en torno a la historia, no solo la historia de la provincia, sino la historia, fundamentalmente la mirada sobre la historia argentina, una mirada particular de rescate y recuperación de aquellas historias que no son las que cuentan las versiones muchas veces oficiales. Estaba viendo hace un ratito, antes de dar la palabra, un artículo sobre Manuel Gálvez, muy interesante, Gonzalo, que será motivo de otra oportunidad para charlar, porque hoy en particular queremos adentrarnos en la ocasión que tiene la provincia como lema, que son los 200 años de la República de Entre Ríos y la figura de Francisco Ramírez, que dentro del panteón de nuestros próceres, patriotas provinciales, es uno de los más reconocidos. No sé si, y bueno, eso será motivo de charla, si tiene el reconocimiento que merece, si hay cuestiones sobre las cuales debemos profundizar en su conocimiento, pero bueno, afortunadamente Gonzalo, junto a otros autores, hizo fundamentalmente la figura de tres veces gobernador de la provincia, Jorge Busti, han lanzado un libro muy valioso que queda para el acervo de nuestra historia, que se llama Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana. Yo ya tengo mi edición, no está todavía autografiada por los autores, ya habrá oportunidad, pero bueno, muy recomendable. Así que queremos aprovechar para charlar de manera amena y me parece interesante por ahí encararlo en función de dar herramientas a nuestros docentes, a nuestros maestros, maestras, profesores, para trabajar el periodo en particular que tiene que ver con la Revolución de Mayo, con todo el proceso revolucionario y de independencia de nuestra tierra, de nuestro país, desde una perspectiva regional, desde una perspectiva entrerriana. Me parece que esto puede llegar a aportar un montón en ese sentido para pensar también desde el presente conceptos como el de República. Y me parece que por ahí estaría bueno comenzar, no sé si te parece, Gonzalo, pensar qué significa la República de Entre Ríos. En aquel contexto, desde la mirada de Francisco Ramírez, ¿por qué fue una república, la República de Entre Ríos? Bueno, Martín, primero saludarte y agradecerte, reconocer también la capacidad y el afecto que encuentro en vos, celebrar que una persona joven esté en el cargo tuyo y que significa mucho en términos generacionales. Así que bueno, no solo deseo por una buena gestión, sino muy alegre por esta situación y por este espacio de reflexión y debate que pensás. ¿Por qué República? Porque Ramírez significó en términos históricos el cierre a las posibilidades de una monarquía, el cierre a la posibilidad de un gobierno elitista. Recuperar la idea de república en términos de la etimología de la palabra la romana, ¿no? La idea de la cosa pública y un gobierno de la gente, no gobierno del pueblo. República se oponía o recogía esta tradición de Ramírez en Cepeda, en el Tratado del Pilar, en el cual se pone fin al proyecto del directorio que pretendía gobernar. Establecer una constitución elitista con sesgos muy conservadores y que no terminaba de ser clara acerca de la forma de gobierno, abriendo la puerta o incluso una posibilidad monárquica. Fue república por eso, porque enarbola las ideas de la república. No fue una república en términos secesionistas, digamos, la República de Entre Ríos, fue una república integrada a lo que sería la patria grande, al gobierno de las Provincias Unidas, lo que sería Sudamérica. Tenía la idea de república porque fue elegida por
una elección popular. Ramírez, cuando fue electo supremo entrerriano, en un proceso electoral que se llevó más o menos entre noviembre y diciembre, alrededor de un mes, entre el 23 de noviembre y 25 de diciembre, que fue la última elección, se hizo votar. Fue la primera elección, Beatriz Borges rescata, una historiadora entrerriana, rescata que fue la primera elección en toda la Argentina. O sea, en términos de magnitud, fue la primera elección, la primera muestra democrática cabal que existió. Por esto es de idea de república. Pacho Ramírez se hace votar en el sentido de Mike. Tiene una particularidad, Martín. No era una lista única como muchos historiadores imaginan. Otras personas, por ejemplo, en Corrientes, porque la República de Entre Ríos era una organización administrativo-política que estaba compuesto por lo que hoy más o menos podemos comprender como tres provincias de Argentina. La República de Entre Ríos agrupaba nuestra provincia de Entre Ríos, la de Corrientes y el territorio de lo que era por entonces Las Misiones, que era un poco incluso más amplio porque se adentraba sobre el Brasil y sobre el norte. En esa unidad territorial, Ramírez establece una organización política administrativa que tiene como singularidad que es la primera división territorial que elige en forma democrática su autoridad. Él se hace votar como supremo. En algunos lugares de Corrientes, por ejemplo, que había una resistencia, porque Corrientes tenía una oligarquía que precedía, tenía desarrollo de un cabildo de varios siglos para atrás, votan otras personas. Era muy común encontrar que algunos libros dicen, y bueno, naturalmente se hizo elegir. No fue que se hizo elegir, se convocó elecciones, se ponía una urna en la plaza y los ciudadanos iban a votar. Votaban en Paraná, votaban en Gualeguay, votaban en Rosario del Tal, en Arroyo de la China, Constitución de Uruguay, votaban en Concordia, votaban en el departamento de Corrientes, etcétera, etcétera. Y fue el primer hecho histórico. Entonces, en estas dos ideas, en la idea de democracia como factor de legitimación con la soberanía popular, en la idea de una organización administrativa, particulada por ciudadanos que eran votados o plebiscitados, está la idea de república. Y no era una república, como te dije, secesionista, sino al contrario, una república integrada a un proyecto. Si tenía alguna finalidad política concreta, lo tenemos que pensar en torno al proceso histórico. La batalla de Cepeda, el Tratado del Pilar. Después viene este enfrentamiento histórico que también es todo un tema en sí, que con Artigas, digamos, por las distintas diferencias, lo ponen a, una vez derrotado a Artigas y partido al exilio, lo ponen a Ramírez en una posición de poder, básicamente en antagonismo con el gobierno de la provincia, con el gobierno porteño, con el puerto de Buenos Aires. Ramírez necesita reestructurar, rediseñar un sistema de poder para poder agrupar. ¿Qué dice en la historiografía correntina que muchas veces mira esto? El modelo de Artigas era un modelo confederal. Artigas partía de su comandancia desde la banda oriental, sobre todo con el eje en el puerto de Montevideo, y desde ahí hablaba entre pares como iguales. Eso entendía Pancho Ramírez que podía generar cierta dispersión. Aparte, por ejemplo, Misiones era un territorio complejo, pues era casi inhabitado, era muy disperso, había muy poco control político, generalmente había como sublevamientos o revueltas o manifestaciones de poder en contra, y él plantea un modelo de organización más vertical en la República. Siempre legitimado por el voto popular, que no era un tema menor. Era un gobierno aristocrático, plutocrático, que heredaba la tradición política desde La Plata o de los poderes familiares viejos, sino que era legitimado por el pueblo. Y él quería unir todo este eje para poder tener un factor de poder para pelear contra los porteños, que de hecho fue lo que pasó y que terminó en su muerte. Cuando no cumplen el Tratado del Pilar, el puerto de Buenos Aires, Ramírez se alza, bueno, es traicionado por Estanislao López y genera ese problema. Pero la idea de república, volviendo a tu pregunta, tiene que ver con esto, con valorar la democracia, la voluntad popular, y la idea de que ya no va a haber una monarquía, no va a haber poderes hereditados de la colonia, no va a haber sectores políticos que por tradición aristocrática van a heredar el poder, sino que es el pueblo y su organización la que van a determinar la vida colectiva. Muy interesante, o sea, ya ese es el momento en el cual se clausura cualquier otro tipo de organización política. En Cepeda se clausura esa vía y él lo inaugura. Es más, por ahí como datos anecdóticos, si uno ve la constitución de Tucumán, que desde la misma época que se organiza la República de Entre Ríos, también habla de la república, utilizan el término por igual, república como sinónimo de provincia, como organización con participación popular. Te agrego un poco, Martín, el tema de que la república estaba compuesto, tenía como estas tres divisiones. Tenía un ministro, digamos, general de Hacienda, que era el hombre que se encargaba de llevar la continuidad de la gestión, como datos de color. Se estructuró a través de un bando, que lo saca el 29 de septiembre de 1820, por eso se conmemora el Bicentenario en esa fecha, y tres reglamentos, uno de orden político, uno de orden militar, y un reglamento de orden económico.
y a la vez saca dos reglamentos vinculados con sellos, que era papel de cambio para transacciones económicas, etc. Entonces, en estos tres reglamentos viene el bando, está un poco la matriz de lo que sería el diseño constitucional, o algo parecido a lo que hoy nosotros tenemos como la Carta Magna, o era el Estatuto Provisional Organizativo de las Provincias. Estos tres estatutos vertebraban en forma muchas veces, no como hoy que vemos la Constitución como un orden, eran distintas disposiciones que pretendían ir regulando. Básicamente estructuraban como tres grandes distritos, como te dije. Entre Ríos, quien estaba como comandante general era Ricardo López Jordán, padre, digamos, el padre de quien fuera después a sazón, sí, primo o hermano de Ramírez, y quien fuera a sazón el último caudillo federal en armas en Argentina. En Corrientes estaba Evaristo Carriego, también apellido noble, progenitor de todos los Carriegos que después en la historia estarán, y estaba Félix Aguirre en lo que era el territorio de las Misiones. Tenía un ministro general, que era Cipriano de Urquiza, que era el hermano de Justo José de Urquiza. Yo siempre digo que el ADN de la identidad entrerriana con Ramírez es expresado como ninguno. Sus dos manos derechas eran el hermano de Justo José de Urquiza y el padre Ricardo López Jordán. Yo siempre digo que Ramírez es como el promotor de la identidad entrerriana, el ADN, quien lo juntó por primera vez a todos esos hombres que pudieron hacer posible lo que hoy tenemos como provincia, que contribuyeron junto al pueblo, a los hombres y mujeres que valiosamente aportaron su trabajo para tener esta tierra, esta organización que hoy tenemos, tuvieron su primer encuentro en Ramírez. La mano derecha era Cipriano de Urquiza, su ministro de Hacienda, y su hombre valiente en términos militares y su lugarteniente en Entre Ríos, el padre Ricardo López Jordán. Así que en Ramírez confluyen como todos los actores que después en el siglo XIX van a ser los apellidos determinantes, o por lo menos los grandes hombres que de una forma u otra van a marcar o van a expresar el sentir popular o los grandes procesos populares en nuestra historia entrerriana. En esa organización política... Sí, perdón, que un paréntesis. Esto que venís señalando, digamos, en términos de salto de calidad organizativo respecto a la idea de confederación, y que, bueno, que se expresa también en esto, en este conjunto de reglamentos que dieron forma, cómo contrasta desde una mirada federal con la perspectiva que uno tiene en la escuela cuando dice 1820, caos, anarquía, o sea, se desata un proceso que hasta 1852 no tendría solución. Si nosotros lo miramos desde nuestra óptica, es claramente contrastable. Es más, Martín, diste en la tecla, la literatura jurídica liberal clásica prácticamente no hace referencia a este antecedente. La provincia de Entre Ríos se empezó a organizar por un estatuto provisional de Mansilla de un par de años después. No encuentran referencia a los reglamentos. No encuentran... Los reglamentos tienen disposiciones de avanzada, por ejemplo, se establece como principio la prohibición de la pena de muerte. Se crea el derecho a la educación, digamos, como un derecho obligatorio, como un deber del Estado. Se declara una amnistía, digamos, para quienes habían estado en los distintos bandos antes de los procesos militares y políticos. Se establece un sistema de recursos, recaudación impositiva, administración del Estado con rendición de controles, una obligación de rendición de los actos públicos. Establece una serie de cuestiones que no tienen precedente en otras organizaciones y que son obviadas por la literatura con esta cuestión de con esta mirada de, pongámoslo en términos históricos, de Vicente Fidel López, de que Ramírez era un caudillo semibárbaro, una especie de Atila que vivía en el litoral argentino, en la mirada de Vicente Fidel López, que estaban todo el día degüellándose, no tenía ningún tipo de organización, haciendo hasta, reflejo lo que decías vos, la idea de anarquía, que la anarquía del año 20, que para nosotros fue, quienes miramos la historia del interior federal, poner fin a un proyecto monárquico, para ellos justamente fue la llegada de la barbarie a la Plaza de Mayo, colgando los caballos en la pirámide, justamente tiene muchísimas instituciones de vanguardia organizativas, crea el Poder Judicial, por ejemplo, establece jueces de primera categoría y de segunda categoría los reglamentos, establece el derecho a la apelación, algo que, por ejemplo, Argentina en términos jurídicos fue condenada por el fallo Mohamed hace no mucho tiempo, o sea, 170 años después, por no tener derecho a apelación en los tribunales administrativos. Bueno, Pancho Ramírez ya lo preveía en los estatutos de 1820, digamos, el derecho a la apelación y el derecho al acceso a la justicia. Cuestiones que vos decís, pensadas desde hoy, parecen de sentido común, pero nadie las escribía hace 200 años. Para poner un poco de contexto, ¿cómo llega Ramírez a construir eso? ¿Qué formación tenía el personal o o el grupo político-militar? Sí. Que lo rodea, cómo logran, qué influencias tenían, cómo logran plasmar eso.
Ramírez tenía una buena educación, digamos, la literatura liberado pone como un caudillo semibárbaro, que no era instruido, que era una persona en la cual escribían las cosas. Él tenía una muy buena educación, porque tuvo una educación en su casa. Fue a, digamos, a una escuela que tenía el fundador de Arroyo de la China, que era Juan de Iciarte, y después se educó con Fraile Mariano Agüero y con el doctor Bonifacio Reduello. Le dieron una educación en la casa. No había, como en términos de hoy, por aquel entonces, la escuela como lo imaginamos. Era una educación. Estaba muy bien rodeado también. Cipriano de Urquiza era una persona que se había educado en un colegio de Buenos Aires. Era hacendado también. Fue uno de los redactores del Reglamento de Orden Económico, que es una constitución económica. Era una persona que vinculaba los negocios de la familia, de los Urquiza, digamos. Ramírez también heredaba negocios, pero era de mucha menor magnitud, no tenía el mismo nivel económico. La madre tenía una especie de estancia, y del padre que falleció cuando él era joven también había heredado. Pero, por ejemplo, el Reglamento de Orden Económico lo hacía Cipriano de Urquiza. Después lo asesoraba el doctor Correntino García de Cosio, que era una persona de muy buen nivel, José Simón García de Cosio, que contribuyó en los reglamentos. Estaba asesorado también por José Gervasio de Monterroso, que era un monje franciscano, que había sido secretario privado de Urquiza, de Artigas, perdón, y en estas cuestiones de las vueltas de las batallas termina siendo termina siendo rehén de Ramírez, pero Ramírez se da cuenta de quién es, del nivel que tiene, porque era una persona muy estudiosa, muy dilita, y lo trae y pasa a ser su secretario privado. ¿Quién era el secretario privado de Artigas? Una persona de un nivel muy bueno. Entre esos tres o cuatro actores, hay otros más, digamos, pero yo creo que si habría que pensar una organización de cerebro, pienso que entre Cipriano de Urquiza, Ricardo López Jordán, Monterroso y García de Cosio dieron un poco esta estructura organizativa en términos de reglamento y la mirada jurídica. Que fue, imaginemos, estábamos legislando para tierra arrasada, eran provincias distintas, de 1810 a 1820 fue un río de lanza el interior de Entre Ríos. Cada un año, cada dos, había batalla o contra tipo de afuera o contra los propios porteños que querían invadir, digamos. Pensar la organización era muy difícil. Te decía que era de vanguardia porque, no sé, además de todo lo que te contaba, hizo un censo, por ejemplo, para establecer un relevamiento. Un censo en el sentido de tomar relevamiento, para que grafiquen los que están escuchándolo. Aproximadamente 20.000 personas vivían en Entre Ríos en esa época, en 1820. No había ruta, había sendero. Ramírez fue un entusiasta de la Revolución de Mayo y en 1811 hace un alzamiento y se pone al servicio de la causa patriota. Y él era como el que llevaba la correspondencia desde Uruguay hasta Paraná. Pero había tenía que pasar por rutas intransitables, por caminos, por arroyo, por río. Había que pasar por lugares que eran inaccesibles. Y bueno, y él tenía esa habilidad. Imaginemos la época en la que estábamos. Y organizar y pensar todo eso. Hay algo más puntual, Martín, que me parece que es importante. Que es que te vincula directamente con vos, digamos. Y por eso me lo acuerdo. Que es, y lo enfatizo, que es la apuesta que hace a la educación. Lo dijiste por ahí al pasar, sí, pero no es importante. Una enorme clarividencia a la hora de entender que la educación es la clave para el desarrollo. Lo pone como un derecho, lo pone como obligatorio a la enseñanza primaria, establece que cuestiones como aritmética, como matemática, como caligrafía tenían que ser conocidos por todos los niños. Establece un criterio progresista de vanguardia. Los que no tenían recursos, los niños humildes, iban a acceder a la educación en forma gratuita que solventaba el Estado. En cambio, quienes tenían familias pudientes iban a tener que pagar una contribución. Además de que obligaba a que cada uno de los jefes departamentales cree dentro de su departamento escuelas, y que había que garantizarle a los maestros vivienda y un salario digno para vivir. Como cuestiones tan específicas que si uno lo pensaba en 1820 es prácticamente imposible. Muchas veces la educación se circunscribía a las iglesias, a un rol más auxiliar del Estado, pero no el Estado en sí, tomando como esa obligación, con esa perspectiva. Otro tema de Ramírez particular es la libertad de culto. Si uno mira, por ejemplo, la Constitución santafesina, el Estatuto de 1819, cuatro o cinco artículos primeros son ratificando el credo de la fe católica, declarar como delito negar la religión católica, la misma pasada en la Constitución tucumana. En Ramírez no hay una sola referencia a la adopción de un culto oficial por parte del Estado. Hay diferencias solo tangenciales de dar funciones a los sacerdotes, a los curas, pero mínimas. No existe un culto oficial en la reglamentación de la República de Entre Ríos. No existe. Un principio prácticamente, y para la época, imposible. Veníamos saliendo de la
del gobierno del modelo del virreinato, donde todo se trazaba por la religión católica, pensar que alguien no lo iba a reglamentar era imposible. Bueno, en eso fue también de vanguardia Ramírez. No, por eso es curioso y ata también a lo que hablábamos antes de la República y también a la formación de esta élite política que condujo la República, pensar las influencias, ¿cierto?, la presencia del siglo XVIII y también esta vanguardia que representan, que son ideas, como vos decís, de la educación, 60 años después de lo que estamos hablando, se da el debate de la separación entre la Iglesia y el Estado, la presencia de la educación básica como una necesidad que de la cual tiene que hacerse cargo el Estado, y estamos hablando de una provincia que ni siquiera que era un proyecto, digamos, era absolutamente un proyecto. Muy interesante, muy llamativo, sí. Muy vanguardista en muchas cuestiones. Otro tema que es importante es la idea de la constitución económica. Si uno mira los reglamentos, ¿no?, o sea, por ejemplo, tomemos alguno de los clásicos de la literatura económica histórica. Aldo Ferrer, ¿no?, cuando él explica cómo nace la economía argentina en los primeros años, ¿qué es lo que dice? La ganadería fue el primer factor de desarrollo, lo que permite despegar al litoral en términos económicos, fortalecer a figuras como Estanislao López, como Ramírez Murquiza, digamos, poder ser un polo opositor a Buenos Aires, la veo un foco de desarrollo. Fue la primera industria capitalista. Los reglamentos de orden económico son: protejamos los animales, agricultura familiar para subsistir, producción de trabajo, controlar la exportación, desarrollo con los puertos, buscar embarcaciones. Es, digamos, generalmente en términos jurídicos, las reglamentaciones económicas suelen ser muy generales, digamos, las disposiciones constitucionales no tienen, suelen obviar, proteger la propiedad privada, libertad de comercio y pocas cosas más, algo parecido a que la Constitución de 1853. Pero Ramírez en el reglamento económico establece, eso es una influencia clara de Cipriano de Urquiza, de los nombres de la ganadería, de la incipiente ganadería, de hecho su hermano consolidó ese rol, digamos, como un factor clave de su poder económico y su poder político, en definitiva, claramente tenía en eje cuál era el modelo de desarrollo que tenía que tener. Aparte entendía que proteger los cueros, proteger los animales, prohibir la matanza de animales, toda una economía de desarrollo, pero a la vez contemplando subsistencia. Esa claridad de cuál es el programa económico tampoco se encuentra paralelo en otras reglamentaciones provinciales. Tal vez había una práctica muy similar, porque obviamente no se era ajena, los modelos de desarrollo eran más empíricos que teóricos a ese nivel, y generalmente entendían que si venía un barco tenía que preservarlo, una cosa de sentido común. Pero esta capacidad de describir cuáles son las pautas y reglamentarlo en términos jurídicos es casi una excepcionalidad en todo el modelo del derecho público provincial, por así decirlo, en las organizaciones constitucionales provinciales, con la claridad que desarrolla una constitución económica. Ramírez tenía claro que el problema de Entre Ríos desarrollar era preservar los animales, concentrar la ganadería, el desarrollo económico, las exportaciones. Tenía claro cuál era el eje que tenía que ser, con eso la provincia iba a crecer. Aparte venía de economía súper diezmada, la guerra era carísima. No solo el enfrentamiento último contra Artigas, sino el enfrentamiento contra los porteños, resistir y financiar las causas federales, era carísimo, te decía bolsa la economía, era la economía de guerra, es la más destructiva de todo, apenas alcanzaba para vivir. Entonces él tenía claro eso, eje. Eso no encuentra en otras provincias una reglamentación similar siquiera. Che, nos va a quedar poco tiempo y me interesa mucho entrar en el tema de tu artículo en el libro. Ajá. Que uno, profe de historia, cuando llega a ese tema ahí en tercer, cuarto año de la escuela secundaria, se hace complejo, digamos. Bueno, ¿pero qué pasa? Ramírez, Artigas, ¿de qué lado estás? Sí. ¿Cómo lo manejamos a eso? ¿Qué encontraste en la fuente, en el laburo bibliográfico que hiciste para explicar, no sería de la psicología personal de Ramírez, sino desde un punto de vista, bueno, explícalo vos, qué es lo que ves, digamos, en términos estructurales, qué es lo que ocurrió en esa relación entre Artigas y Ramírez, ex aliado? Sí. Mirá, es la página más compleja para explicar para la historiografía, sobre todo para quienes nos identificamos con el revisionismo histórico o una historia que no es la historia oficial, digamos, que produjo nuestro sistema. En lo que no somos herederos de Mitre ni Vicente Fidel López, reinterpretamos el siglo XIX. Ramírez ha sido muy, muy, muy incomprendido, Martín, sumamente incomprendido, es un caudillo negado. Mirá este librito que tengo acá. Este librito es de Martín Ruiz Moreno, es de 1894, es el primer libro que hay sobre Ramírez, digamos, se llama Historia de Vida Pública de Ramírez, y ya acá, en este libro,
el autor dice que hay cierta animosidad y falta de explicaciones acerca de los hechos que habían suscitado con Artigas. Él implicaba la necesidad. En término histórico, Ramírez ha sido silenciado, un proceso que ha pasado. Hay un gran reconocimiento, significa mucho, pero no tuvo grandes estudios. Recién aparece en 1894. Las primeras que lo interpretaron, ¿quiénes fueron? Como te decía, Mitre, Vicente Fidel López en sus libros. Historia de Belgrano Mitre, Vicente Fidel López en Historia Argentina. ¿Qué decían estos dos de Ramírez y Artigas? Que eran dos caudillos bárbaros que le disputaban su poder por una cuestión de egos personales y que se sometían todo el litoral a un río de lanza para ver quién era el macho alfa, por así decirlo. Forma muy simplificada de burro. Sí, sí, sí. Después vienen las interpretaciones entrerrianas que empiezan a explicar, no, Artigas invadió, había que respetar la soberanía de la provincia, no le correspondía invadir, el protectorado no le permitía ejercer un control político porque había como una igualdad y respetar la soberanía, en realidad Artigas estaba venido a menos, se había perdido en Tacuarembó, había perdido poder militar, había sido derrotado y quería venir acá ya como última aventura. Tampoco explica. El revisionismo argentino es el quintal, esta idea en parte del Ramírez. El revisionismo, yo digo revisionismo porteño, que es revisionismo muchos, José María Rosa, Abelardo Ramos, incluso nuestro Fermín Chávez, bastante duro con el tema de Pancho Ramírez, instala la idea de la traición de Ramírez a Artigas por una especie de conspiración simplificada de los porteños que le dieron dinero, le dieron plata, y como que le agarraron y lo melonearon, le enroscaron la cabeza, seguía medio pavote Pancho Ramírez y salió disparado. Todas esas cuestiones surgen interpretativamente de un libro que es canónico en Uruguay también, que es este libro de Acevedo, que se llama José Artigas, digamos, jefe oriental y protector de los pueblos libres, que este es el gran libro que reivindica a Ramírez en la historiografía del Uruguay. El Uruguay, al igual que Argentina, también tuvo este problema de una doble historia, ¿no? Para la historia oficial originaria, Artigas era un prócer uruguayo independentista, desligado de la idea de la patria grande, sin un compromiso revolucionario. Fue el protofundador de La Valleja y los 32 orientales, y fue el que quería tener un Uruguay libre e independiente, totalmente desfigurado. Como Mitre desfiguraba, o como Rojas desfiguró San Martín, por ejemplo, ellos desfiguraban a Artigas. Esta persona, a principios del siglo XX, escribe un libro bastante más evolucionado en términos historiográficos y establece esta teoría del Ramírez traidor por estas cuestiones. Este libro de 1910, que fue la primera, 1909-1910, yo tengo una edición del año 1933, es el que desarrolla esta teoría. Básicamente esta teoría es seguida por todos los revisionistas que te decía, Abelardo Ramos, el Pepe Rosa, todos estos siguen esta teoría, este libro uruguayo. Yo buscándome la solución hace muchos años, porque es un tema que realmente me interesaba mucho, seguí buscando la literatura uruguaya. Yo pensaba de que la solución ya no estaba desde acá, sino que estaba pensando desde allá. Justo di con la obra de tres monstruos, que son el revisionismo de la historia uruguaya, lo que nosotros llamamos el revisionismo acá de la historia uruguaya. Está este librito, que se llama El ciclo artivista, que es de Washington Reyes Abadie, de Oscar Bruguera y Tabaré Melón, ¿no? Son cuatro tomos, esta edición original es de la década del 60. Después vienen varios libros de ellos, los tengo como a todos, les he leído todo para el trabajo. Pradera, Frontera, Puerto, Artigas de Melogno, Artigas de Bruguera y Artigas y el Federalismo Río de la Plata, que también es de Reyes Abadie. Y otro librito que también es de unos marxistas, que se llama Las bases económicas de la revolución artiguista. Esto es como la gran revolución de la historiografía uruguaya en la década de 60 y 70, y hacen una reinterpretación de Artigas. Estos libros son de un nivel histórico muchísimo más alto, mucho más complejo, una mirada de las ciencias sociales. ¿Qué es lo que desarrollan ellos para saltarnos toda la etapa? No es ni un duelo de ego, ni Artigas queriendo invadir porque estaba enojado, ni es que eran dos bárbaros, no. Ellos analizan esto desde la interpretación de qué es el sistema de los pueblos libres. ¿Cómo funcionaba la Liga de los Pueblos Libres? Y ellos entienden que funcionaba en la medida que era un puerto alternativo al de Puerto de Buenos Aires, que la posibilidad de establecer un modelo de desarrollo distinto al modelo porteño, radicaba en la posibilidad de que Artigas tenga el control de Montevideo y los puertos de la banda oriental. En la medida de que Ramírez, Estanislao López, los correntinos en menor medida, pudieran sacar su producción por Montevideo, iban a poder desarrollarse y financiarse económicamente para mantener sus empresas. Sus empresas, y me refiero a sus causas, a sus cruzadas, a sus viajes, a sus batallas, etcétera, etcétera. Básicamente el poder de Artigas radicó en su era de esplendor, 1814, 1815, 1816 en parte, en la medida que tenía el control de Montevideo, porque daba una solución a la producción. A ver, ¿cómo compramos armas? ¿Cómo compramos metales que no teníamos? Las compraba en barcos que venían de afuera y vos que le dabas cuero, animales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido,
Artigas ofrecía la solución cuando se peleaban con los porteños, los caudillos del interior argentino, inclusive los portugueses, los cordobeses, por ejemplo, que podían trasladar. Entonces nosotros sacamos todas las cosas por ahí. ¿Qué pasó? Hay un juego de pinza, que lo hacen los portugueses, yo entiendo claramente, y no lo quise andar en el artículo, pero lo planteo, respondiendo a una cuestión geopolítica de los ingleses, porque los portugueses eran en definitiva en el continente el brazo ejecutor de la política geopolítica imperial que tenían los ingleses, de asfixiamiento de los sistemas y de balcanización. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, Artigas pierde Montevideo por la misma razón de que los interiores, nosotros los federales nunca pudimos retener Buenos Aires. Era sumamente hostil, era una burocracia elitista, plutocrática, que no lo dejaba entrar, siempre fue refractario, estaba en contra de Artigas por el modelo de desarrollo, por la reforma agraria, por la reivindicación de los pueblos originarios, estaba en contra de Artigas por todos los valores que nosotros reivindicamos a Artigas en Montevideo, o la clase dirigente de Montevideo estaba en contra, parecido que nos pasó siempre con los porteños. Artigas, por ejemplo, Urquiza entró, tuvo un año y lo sacaron a los bolsazos y se organizaron independientemente, no se los podía dominar. Pierde Montevideo, después Artigas va perdiendo los otros puertos, pierde el de Colonia, pierde el de Coronilla, pierde el de Maldonado. Entonces todo el litoral atlántico que él coordinaba con esos tres puertos lo fue perdiendo. Se fue asfixiando económicamente, no tenía ingreso, perdió Montevideo, se retira la campaña, y ahí hace una resistencia heroica que es digno realmente de una epopeya, de una película conmovedora que podríamos tratar hoy, pero en definitiva va perdiendo poder y llega totalmente armado. Cuando llega a Tacuarembó, tiene un ejército compuesto por integrantes de los pueblos originarios, gente muy joven, absolutamente inexperto, en Tacuarembó es una masacre, agarran a Artigas durmiendo con la gente, el ejército portugués lo pasa, lo devuelve, y ahí se encuentra debilitado. O sea, el problema es, el sistema de los pueblos libres servía en la medida que podía disputar con Buenos Aires un foco de financiamiento y un foco de ingresos económicos. Cuando eso no se pudo más, cuando Artigas perdió el poder del manejo de los puertos, se fue desfinanciando. Y a la vez se fue desfinanciando y se fue replegando hacia el interior, al punto de que cuando cruza de Entre Ríos, de la banda oriental Entre Ríos después de Tacuarembó eran 19 personas. Lo que fue la manifestación popular más maravillosa, una de las más maravillosas de la historia de nuestra patria grande, que fue el Éxodo, por ejemplo, pasa a ser una cosa desdibujada por 19 personas que cruzan a nado escapando de una masacre como fue Tacuarembó. Nosotros siempre pensamos de que somos hijos de Artigas, de Pancho Ramírez, de Justo José de Urquiza y de Ricardo López Jordán. No puede haber una interna. Fue un momento de postas. Había un liderazgo que se apagaba. La empresa de recuperar la banda oriental, como la plantea Artigas en su crítica a Ramírez, resulta prácticamente imposible porque no tenía plata, no tenía financiamiento, no tenía posibilidad alguna de enfrentar un ejército compuesto que había peleado las guerras europeas. Era prácticamente imposible recuperar la banda oriental. Y en definitiva es, creo, parte de un juego geopolítico que nos ha hecho el imperialismo, que ha balcanizado no solo América Latina, sino los mayores lugares del mundo donde se podían establecer proyectos populares, hegemónicos, que podían atravesar y poder reorganizar una situación. Pasó ahora como pasó 100 años después, que siguió siendo la misma política de fragmentación de los pueblos. En esta mirada más sistémica, más comprender los procesos económicos y políticos, encuentro la justificación del enfrentamiento. Lo que no quiere decir de que Artigas es una figura fundamental en la historia de la patria grande, valiosísimo, clarividente, lúcido, revolucionario, transformador. Simplemente era el agotamiento de un proceso que no se podía sustituir bajo ningún otro. Desprovisto de territorio, desprovisto de recursos y ya sin tropa, ser un caudillo en el Chile si no era absolutamente imposible. Eso es la realidad. Como lo planteo, lamentablemente para la historia del pueblo y lamentablemente para el campo nacional y popular es una derrota más de las tantas que tuvimos en el siglo XIX. Ahora está muy claro y me parece que es valioso, y pensándolo desde el punto de vista educativo, uno justamente, quizá al tratar de traducir a algo más cercano a nuestros jóvenes o niños y niñas, lo personalizamos, pero en realidad debemos hacer el ejercicio de pensar desde ese lugar que vos señalás, la historia, digamos, transmitir, tratar de transmitir la complejidad que tiene pensar los momentos, los contextos y sobre todo las estructuras económicas y sociales. Es todo un desafío para la enseñanza de las ciencias sociales, pero sin duda que lo que nos dejás en esta charla y lo que podemos llegar a encontrar en el libro aporta eso muchísimo. Así que me parece que es motivo para seguirlo en otro momento, antes que se nos corte el Zoom. Así será.